Hola, mi nombre es Angélica Salazar y trabajo en la organización El Fondo para la Defensa de los Niños o Children's Defense Fund. Gracias por asistir a este entrenamiento y bienvenidos. Este entrenamiento está hecho en colaboración con la organización Public Advocates. Ambos grupos trabajamos en Long Beach, apoyando a padres y a otros grupos comunitarios y estudiantiles. Para participar en el proceso y para abogar en sus escuelas y el distrito. Este entrenamiento se llama Construyendo el poder de los padres, estudiantes y la comunidad en la toma de las decisiones. Cómo leer el LCAP e involucrarse en el proceso. El propósito de hoy es equiparlos a ustedes, los padres, estudiantes y organizadores, para que participen de manera significativa en el proceso del LCAP. Tenemos tres objetivos. El primero es entender cómo son financiados las escuelas y los distritos. El segundo es entender cómo poder leer el LCAP y utilizarlo para abogar para la abogacía, para la equidad en su distrito escolar. Y tercero, cómo comprender las oportunidades que hay para influir estas decisiones del presupuesto y del LCAP. Entonces, primero vamos a enfocarnos en esto de la financiación de los distritos escolares en Long Beach. Cuando yo me refiero a LCFF, me estoy refiriendo a la fórmula de control local de fondos. Y ahorita vamos a repasar qué es LCFF. Las escuelas públicas de California reciben miles de millones en dólares de impuestos provenientes de la Fórmula de Financiación de Control Local, o LCFF. Gracias a LCFF, los estudiantes con alta necesidad aportan fondos adicionales a sus distritos y escuelas charter, que deben usarse para proporcionar mejores servicios para ellos. El objetivo es asegurar que cada estudiante tenga éxito, especialmente aquellos abandonados históricamente por el sistema, estudiantes de color con bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés y jóvenes de crianza. El gasto de los fondos LCFF se destina a planes llamados LCAP, que los padres, estudiantes y maestros deben revisar y ayudar a dar forma. Hay mucho dinero involucrado. Por ejemplo, LA Unified recibe más de $1,000 millones cada año en fondos especiales de LCFF. Los estudiantes con alta necesidad pueden perder las ayudas si los distritos y escuelas charter no siguen de cerca el proceso de LCFF. Usted puede asegurarse de que lo hagan bien, comprobando de que los estudiantes reciben más y realmente efectivos servicios y que los miembros de la comunidad están directamente involucrados en la toma de decisiones. Eso es lo que significa cumplir la promesa de LCFF. Como acaban de ver en un repaso muy rápido, es una ley muy importante, el LCFF, porque de esa ley depende cuánto dinero van a tener las escuelas y los distritos para la educación. Y aquí lo importante es que está basado sobre mucha, mucha responsabilidad local, y esto también nos incumbe a nosotros, los miembros de la comunidad, para abogar para que estos fondos sean distribuidos de forma equitativa. El presupuesto del distrito de Long Beach, la mayoría del presupuesto viene de fondos de LCFF. Como aquí pueden ver, este es el presupuesto en el año corriente, en el año en que estamos ahorita. Como pueden ver, aquí está el presupuesto del distrito de Long Beach por el año actual, 2020-21. Aún no hemos visto el presupuesto para el siguiente año, lo vamos a ver en unas semanas. Pero para este año, les llamo la atención aquí, a esta parte, donde indica que el 74% de los fondos del distrito de Long Beach vienen de LCFF. Y a lo mejor han escuchado diferentes tipos de fondos dentro de LCFF. Existen estas subvenciones suplementarias y de concentración, y sabemos que esos fondos son generados según el número de estudiantes de altas necesidades que están en la escuela. Eso incluye los estudiantes de bajos recursos,
los que están en el sistema de crianza y los aprendices de inglés. Hay más grupos de altas necesidades, pero esos tres grupos son los que generan los fondos adicionales para los distritos en California y en Long Beach. Entonces son más de 700 millones de dólares en este año. Entonces sí, es gran parte del presupuesto del distrito. Este año también les llamo la atención a fondos federales. Normalmente los fondos federales no exceden más del 10% de un presupuesto de un distrito. Pero en este año, por COVID, hemos visto fondos que vienen del gobierno federal para ayudar a las escuelas durante la pandemia. Y en este año escolar vimos 90 millones, casi 91 millones de dólares de fondos federales de COVID. Adicionalmente, hay más fondos federales como el Title I, el Título I, que lo han escuchado, y otros fondos también locales y estatales. Entonces, se puede decir que el presupuesto de Long Beach llega casi a $1 billón. Para entrar un poquito más a fondo sobre la financiación, ahorita en estos tiempos de COVID, ya les dije que 90 millones en este año escolar, esos fondos vinieron del gobierno federal. Les aviso también que estos son fondos que ya recibió el distrito, que en algunos casos ya los gastó, pero es posible que todavía haya saldo disponible este año de estos fondos. Es importante preguntar cuánto queda de los fondos que recibimos este año escolar para el alivio de COVID, en qué se gastó y si hay saldo, en qué se puede gastar. Para el año que viene, aún es más. Hay diferentes fondos federales y estatales relacionados con el alivio para COVID. Les llamo la atención a los dos más grandes vienen del gobierno federal y luego de estatal viene este fondo para la reapertura. Muchos distritos, incluyendo Long Beach, abrieron las escuelas y entonces califican para estos fondos estatales para ayudar, para poder tener todo lo necesario para abrir escuelas. Y también existe otro fondo de 55 millones de dólares para el aprendizaje extendido. Esto sería como escuela de verano o tutoría después de escuela, en las semanas, quizás más semanas de escuela, todo eso para recuperar el aprendizaje que quizás se perdió durante la pandemia. Entonces, en total, para el año que viene, son casi 400 millones de dólares. En total, estamos viendo entre los dos años casi 500 millones de dólares. En algunos casos, esos fondos se tienen que gastar. Hay fechas límites para gastar esos fondos. Algunos en el año 2023, 2024, dependiendo del fondo. Entonces, por eso hay que estar siempre preguntando en qué se ha gastado esos fondos, qué saldo aún hay y cuál es el plan para gastarlo. También les llama la atención que el primero de junio, el distrito tiene que entregar su plan de aprendizaje extendido. Y eso también la comunidad lo puede repasar para ver cuál es el plan para ayudar a los estudiantes después de la pandemia. Entonces, este es el presupuesto de todo el distrito. Lo que también sabemos en muchos distritos, incluyendo a Long Beach, es que los distritos mandan una cantidad de los fondos a cada escuela. Cada escuela recibe una cantidad. Y en algunos casos el distrito decide, esos fondos se los vamos a mandar a tal escuela y van a ser para tutoría o otros programas. En otros casos, el distrito manda el dinero a las escuelas y los sitios escolares pueden decidir cómo van a utilizar esos fondos. Es importante saber que para la transparencia, nosotros debemos tener acceso a esa información. ¿Cuánto dinero recibió tal escuela? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿Programas, personal, qué cosa? Entonces, es importante cuando estamos repasando diferentes documentos para monitorear
cómo se están gastando fondos, pensar también en los sitios escolares. En el LCAP, que es el Plan de Control y Responsabilidad Local, que lo vamos a repasar un tantito, pueden también encontrar información específica a cómo se utilizan fondos a nivel escolar o en el plantel escolar en dos secciones. Una sección que es para cómo apoyar el progreso en las escuelas que están más atrasados, vamos a decir, en algunas cosas, el aprendizaje, el rendimiento. Esas escuelas tienen que recibir más apoyo. Entonces, en el LCAP hay una sección donde podemos ver cuáles son sus inversiones para mejorar las condiciones de aprendizaje ahí. Y luego también para cada objetivo, que vamos a entrar a eso en un poquito, también existe esta tabla donde están apuntados los objetivos, las acciones asociadas con esos objetivos y otra información, y también nos indica el costo y todo, y también la ubicación. Entonces, si hay alguna acción, vamos a decir un programa de música, vamos a decir, que existe solamente en ciertas escuelas, esta parte va a decir en qué escuela existe este programa, y eso también es para saber la transparencia, ¿no? A veces escuchamos de programas muy buenos, pero decimos, oh, no existe en mi escuela. Entonces, aquí en el LCAP es forma de ver si debería de existir o no este programa en su escuela. Otros dos lugares donde pueden buscar información del plantel local sería en el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, o las siglas en inglés es CIPSA. Si la escuela es título 1, tienen que hacer este plan. Lo tienen que aprobar a los School Site Councils, y también eso incluye aprobar cómo se gastan esos fondos de título 1. El otro lugar donde pueden ver es en las boletas de calificaciones de responsabilidad escolar. En inglés les decimos el SARC, y ahí puede encontrar muchos datos sobre la escuela, las calificaciones de los maestros, las cifras de suspensión, las cifras de las pruebas estatales, cómo andamos en lectura, en matemáticas, todo eso está ahí. Otra cosa que está ahí también es los gastos en esa escuela por cada estudiante. Pueden ver por estudiante cuánto se está invirtiendo en esa escuela. Entonces, aquí está un ejemplo, Adams Elementary, que es una escuela título 1. Aquí podemos ver que en esta escuela, en el año 2018-19, se tardan uno o dos años para sacar estas boletas. Entonces, a veces la información está un poco de algunos años atrás. En este año escolar 18-19, en Adams, el promedio fue de $7,405 por estudiante. Eso fue con lo que contaba esta escuela, Adams, por estudiante. Y luego podemos compararlo con la cantidad invertida en el distrito. Y esto está aquí. Entonces, a comparación con el distrito, $7,397, y también lo podemos comparar con el estado, $7,750. Entonces, la inversión por estudiante a nivel estatal es un poco más alto, $7,750, a comparación con $7,400. Entonces, usted ahí se puede preguntar qué está pasando, a lo mejor hay más recursos en otros distritos, o a lo mejor el dinero se está distribuyendo diferente en Long Beach. Es información para comprender cuánto está recibiendo la escuela por estudiante y compararlos con otras escuelas, otros distritos. Algo importante, estos datos nos ayudan a hacer análisis para entender de veras cómo está beneficiando esta ley LCFF a los estudiantes, especialmente los estudiantes más necesitados. Un análisis que se hizo en Edunomics
lab.org, nos dio un resumen y lo que ellos encontraron fue que 12 de los 14 distritos de California están pasando menor proporción de los dólares de LCFF a las escuelas con los estudiantes con mayores necesidades. Y esto también fue en Long Beach. Entonces, como aquí puede ver, estas escuelas de este lado, en esta gráfica, son las escuelas con las necesidades más altas. Más estudiantes, aprendices de inglés, de bajos recursos en el sistema de crianza. Y aunque el distrito recibió más de $10,000 por estudiante, esta escuela en particular, las escuelas, recibieron solamente este tipo de escuela que tiene alto número de estudiantes de altas necesidades, recibieron un promedio de $6,323. Ahora lo comparamos con una escuela de este lado de la gráfica, que es una escuela con menos necesidad, menos estudiantes de esos tres grupos que ya lo hemos nombrado algunas veces. El distrito para estas escuelas recibió un promedio de $7,895 por estudiante. Como puede ver, es una cantidad mucho menos que en una escuela con más estudiantes de altas necesidades. Pero lo que se vio por estudiante en esas escuelas con menos necesidad fueron $6,499, o sea, más. Más por estudiante en una escuela con estudiantes de más alta, de menos necesidad, que en una escuela con más necesidad. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cuáles son las barreras? ¿Por qué el dinero no está llegando a las escuelas con los estudiantes más afectados? En un promedio, no es siempre así, pero en este análisis, así se vio. Entonces, hay que tener la transparencia, hay que entender bien a dónde están yendo los fondos en nuestra abogacía para la equidad. Ahora, vamos a entrar a comprender más cómo funciona el LCAP, que es el Plan de Control y Responsabilidad Local. Antes de empezar a repasar aquí, quiero compartir que el LCAP es un documento largo y a veces demasiada información, pero es importante porque es básicamente, aparte de un presupuesto, un plan estratégico de cómo van a invertir en los estudiantes, cómo van a ayudar a los estudiantes, cómo vamos a cerrar brechas que han existido por años, por décadas. También lo importante es que este documento debe de estar siempre desarrollado en colaboración con la comunidad, con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, con otras personas interesadas. Hay áreas que tienen que estar representadas en el LCAP. No vamos a repasarlas todas hoy, pero esas áreas incluyen el clima escolar, el involucramiento de padres y estudiantes, el rendimiento estudiantil y otras condiciones de las escuelas y del aprendizaje. Entonces, claro que es un documento muy importante porque también hay algunas prioridades locales que se pueden también incluir en el plan. Cada año es un proceso más o menos así, que estamos viendo primero para formular el LCAP, cuáles son las necesidades de los estudiantes. Un plan estratégico que no está atado a las necesidades de los estudiantes no está cumpliendo su propósito. Hay que siempre pensar en qué programas necesitan los estudiantes, cómo implementarlas, cómo pagar por ellas, pero todo basado en las necesidades de los estudiantes. Y esto se determina viendo datos, cifras, estadísticas que las escuelas y el distrito están coleccionando siempre, pero también en hacer reuniones con padres, encuestas, hacer juntas con los estudiantes, las experiencias propias
de los que están impactados todos los días en las escuelas por estos presupuestos también son una parte muy importante de cómo formular el LCAP. El segundo paso siempre es ya basado en esas necesidades que vemos en Long Beach, diseñar objetivos y métricas. Básicamente son las metas. ¿Cuáles son las metas del distrito para el aprendizaje, para el bienestar? Hay metas para aprendices de inglés, hay metas para estudiantes en el sistema de crianza. Si hay metas en cuestión a cómo ellos van a progresar, también tenemos que tener métricas. Ok, si van a progresar en lectura, ¿cuánto van a progresar? Y todo eso está especificado, debe de estar especificado en el LCAP. El tercer paso es ya cuando uno sabe las necesidades, uno sabe cuáles son los objetivos y métricas, pensar, ok, aquí están los hechos, cuáles son las acciones, cuánto van a costar esas acciones. Y ahí es donde estamos viendo si van a contratar personal, si van a tener nuevos programas o van a mantener viejos programas, cuánto es el costo asociado con cada programa, con cada servicio para llegar a esa meta, para ayudar a esa necesidad. Y ya la última parte es reflexionar y modificar. A fin de año sale una parte del LCAP que se llama la actualización anual, donde podemos ver el progreso que hicimos el año pasado, en el LCAP pasado. Podemos reflexionar en qué programas fueron efectivos, cuáles fueron menos efectivos, qué vamos a dejar de hacer, qué vamos a continuar a hacer. Entonces, esto es como el ciclo que existe cada año de cuando se formula el LCAP. Y es importante saber que el LCAP es un plan, el plan estratégico, que existe por 3 años. Es un plan que se renueva cada año, pero el plan en sí está viendo a tres años en el futuro. Entonces, pensando que si la meta es crecer, ¿cuánto vamos a crecer cada año en esos 3 años? Y pensar también en programas que puedan ir aumentando o mejorando a través de 3 años. Esto no lo voy a leer todo, pero aquí está como una lista de las partes del LCAP. Cada LCAP, hay un nuevo formato para LCAP que empezó el año pasado, pero por el COVID dieron permiso para que los distritos empezaran eso este año. Entonces, primero está, la primera sección es la participación de los interesados, que es si yo someto una carta al distrito con mis recomendaciones para el LCAP. Según yo, estas son las necesidades de los estudiantes, estas son las acciones que necesitamos. Y si mucha gente hace lo mismo, el distrito tiene que analizar todas esas recomendaciones y luego describir a la comunidad. Estas fueron las opiniones que recibimos de la comunidad. Y esto es la forma en que participaron esas personas para darnos sus opiniones, encuestas, lo que sea. Ahí tiene que estar todo escrito. Entonces ahí lo que usted puede decir es, ok, al repasar esta sección en el LCAP, ¿a quién les están haciendo caso en el distrito? ¿Cuáles son las opiniones que consideraron, que entraron aquí en el LCAP? ¿Cuáles son las personas excluidas? No estoy escuchando de tales grupos y no los veo aquí. Son preguntas que usted se puede hacer. La segunda sección es la actualización anual, que es donde, como les dije, pueden ver el progreso que se hizo el año pasado basado en las metas y los objetivos y las métricas del año pasado. Si hicieron encuestas o hicieron pruebas estatales, ¿cómo salieron los estudiantes según eso? ¿Alcanzaron sus metas o no? La tercera parte son los objetivos y las acciones que ya repasamos. Ahí están los hechos, cuánto cuesta. La tercera parte del LCAP se llama aumento y mejoría de servicios. Como hemos ya dicho, todo esto existe para que mejore la equidad, que haya más, donde hay más necesidad, haya más inversión y más ayuda. Entonces ahí es donde el distrito y los distritos tienen que
describir cómo están mejorando los servicios o cómo los están aumentando para los estudiantes más necesitados. Y ya termina con una tabla de gastos. Debe ser muy transparente cuánto se está invirtiendo en cada servicio. A veces, el distrito de Long Beach y otros distritos dicen, vamos a dar este apoyo socioemocional y ponen un servicio con como 3 o 4 cosas. Pueden incluir ahí la seguridad de la escuela, pueden incluir ahí otros programas para los estudiantes. Hay como 3 o 4 cosas ahí y luego una cantidad sola. Y en ese caso no podemos ver cuánto cuesta cada cosa. Entonces es importante también abogar para que se desglosen los gastos, que no nos den una cantidad grande para 3 o 4 cosas, porque es imposible saber cuánto cuesta cada cosa. Y eso no es bueno para la trama. También les quiero mostrar cómo encontrar el LCAP, que es el plan que acabamos de repasar, en el sitio de internet del distrito. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está el sitio de internet del distrito. Me voy yo aquí donde puedo encontrar los temas en orden alfabético. Y el LCAP empieza con L. Entonces bajo acá donde dice LCAP. También pueden meter en Google LBUSD LCAP y lo más seguro es que va a salir esta página. En esta página puede encontrar mucha información sobre el control local, información relevante a la fórmula de control local de fondos, LCFF, a veces de años atrás, como puede ver. Nos vamos a lo de este año. Aquí está el borrador en inglés, en español y en camboyano. Aquí está la actualización anual en inglés, español y camboyano. Y también una forma donde puede someter usted sus opiniones en los 3 idiomas. Nos vamos a ir al plan, al LCAP, el borrador en español. Como puede ver, son 95 páginas. Está larguísimo. Y no esperamos que cada persona lea cada palabra o cada página. Pero lo que sí contiene aquí son todos los objetivos que repasamos. En la presentación nomás repasamos 2, pero hay 5 objetivos donde se describe el involucramiento de la comunidad. También está esa sección. Todas las secciones que repasamos aquí están. Y usted puede repasarlo según la sección que le interese. Vamos a poner como ejemplo que usted quiere encontrar algo específico. Entonces, una cosa que hacemos nosotros es el control F en su computadora. Presiona el botón que se llama control y el F al mismo tiempo. Y aquí puede encontrar, find, palabras dentro del documento. Entonces, vamos a decir, a mí me interesa mucho la tutoría. Entonces, voy a poner aquí. No me salió. Otra vez, control find. Ahora sí. Tutoring. Perdón, estamos en español. Tutoría. Y aquí nada más sale una vez. Sale intervenciones tutoriales de matemáticas. Voy a ver. Esto está relacionado con el objetivo. Que los estudiantes progresarán académicamente en los estándares básicos comunes estatales. Entonces, el aprendizaje de los estudiantes, básicamente la tutoría va a ser una de las acciones. Si se acuerdan, habíamos hablado sobre las pruebas estatales y que cada año van a subir tantito como una meta. Estas son las métricas. Y en este caso hay una métrica para todos los estudiantes, otra para los subgrupos, para que ellos vayan avanzando más rápido para cerrar la brecha del aprendizaje. Y aquí están las acciones, la instrucción,
los servicios relacionados con la instrucción, como los ayudantes, hay dos categorías para eso, administración general y otros servicios, puede leer ahí de qué se trata eso, apoyo en lectoestructura, escritura, programa de educación bibliotecaria, apoyo para estudiantes que están aprendiendo inglés. Entonces aquí hay información sobre LPAC y diferentes apoyos que también hablamos durante la presentación. Y en matemáticas hay intervenciones y tutoriales de matemáticas. Aún no está aquí escrito cuánto va a costar esa inversión, eso lo esperamos ver en el siguiente borrador. Pero ahí es la forma en que ustedes pueden ver el plan y pueden repasarlo según la palabra que les interese. Y también les voy a mostrar dónde está la actualización anual. Y aquí vamos a ver el progreso que se hizo en el distrito durante el año escolar 2019-20. En cuestión a las metas y los objetivos de ese LCAP, si lo logramos o no lo logramos. Y ahí es donde también, si les interesa alguna cosa, como cuánto se gastó en tutoría, aquí lo vamos a encontrar. Voy a seguir buscando hasta ver si puedo encontrar una cantidad. De lo que se gastó en tutoría. Y así de primero no lo encuentro. A lo mejor está bajo otras palabras, pero así es como puede buscarlo. Apariencia. Ahora vamos a ver unos ejemplos de si a usted le interesa alguna parte del LCAP, cómo puede usted entrar al LCAP y buscar esa cosa que le interesa y hacer un análisis. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero está basado en el bienestar socioemocional de los estudiantes y vamos a ver el LCAP actual de Long Beach. Y luego el segundo está enfocado en los servicios y apoyos para aprendices de inglés. Y usted puede utilizar este método para cualquier análisis sobre cualquier asunto que le interese en cualquier distrito. Entonces vamos a usar los mismos pasos, ¿no? Primero vamos a ver cuáles son las necesidades de los estudiantes según el LCAP. ¿Qué es lo que dice el LCAP de las necesidades socioemocionales de los estudiantes? Entonces aquí encontramos que el distrito de Long Beach identificó tres necesidades. La primera, que la pandemia ha afectado mucho a los estudiantes y sus familias, especialmente a los estudiantes no duplicados, que son los estudiantes de altas necesidades, de bajos ingresos, aprendices de inglés, de crianza. También sabemos que los estudiantes desamparados, los estudiantes negros, muchos estudiantes han sido más afectados, vamos a decir, más ansiedad, más sentimiento de sentirse solos, a veces depresión, a veces todavía más, en cuestiones el impacto a la salud mental de los estudiantes. Esa es una necesidad. La siguiente es que los estudiantes van a empezar a regresar a estar en persona en la escuela. Entonces, el regreso y todos los cambios también ha afectado el bienestar socioemocional de los estudiantes. Y por último, una necesidad es que los padres puedan sentirse que están participando plenamente en estas dos decisiones de las escuelas para mejorar los servicios, especialmente a los estudiantes de altas necesidades. Entonces, en la actualización anual, podemos ver algunos datos. Podemos ver que unos puntos buenos, otros quizás no tan buenos, que en la encuesta del año 2019-20, que fue antes de la pandemia, ¿se acuerdan que la actualización anual son datos de años antes para ver cómo vamos progresando? En esa encuesta de aprendizaje socioemocional, el distrito había puesto como objetivo
que el 71% de los estudiantes iban a contestar las preguntas de una manera favorable. Y luego, lo que pasó actualmente, o en el 2019-20, fue que el 73% de los estudiantes contestaron las preguntas de manera favorable. Entonces, puede decir que alcanzaron la meta, el distrito alcanzó su meta de tener buenas respuestas en su encuesta. Estas preguntas son preguntas sobre la salud socioemocional del estudiante. Ahora, si vemos más a fondo, dentro de ahí parece todo bien, pero más a fondo, y si vemos cómo contestaron, no nomás en general, pero cómo contestaron los estudiantes de inglés, aprendices de inglés, cómo contestaron los estudiantes negros, cómo contestaron otros grupos de estudiantes que históricamente se han sentido no muy bien en las escuelas. Y ahí vemos que solo el 49% de aprendices de inglés tuvieron contestaciones favorables. Y en cuestión a los estudiantes negros, solo el 51%. Entonces, en los dos casos, para esos dos grupos, la mitad de los dos grupos no se sintieron, en esta pregunta fue una pregunta sobre la autoeficacia positiva. Y eso quiere decir que uno siente que puede lograr las cosas. Entra al salón, se pone a estudiar y piensa, ok, sí, esto lo voy a poder lograr, lo voy a poder aprender, lo voy a poder hacer. Pero en este caso, basado en esta encuesta, la mitad de los aprendices de inglés y la mitad de los estudiantes negros no se sienten capaces de poder lograr el aprendizaje. Entonces, eso es algo muy, muy grande. Entonces, aunque aquí en el papel dice que verde, luz verde, si alcanzamos la meta, si vamos más a fondo, no debemos de sentirnos tan bien, porque muchos estudiantes no se sienten capaces. Voy a brincar acá a la parte de los padres. El distrito en 2019-20 se puso como meta que el 96% de los padres que tomaron la encuesta iban a dar respuestas favorables acerca de su participación en la toma de decisiones. Y no alcanzaron su meta en este caso, pero sí llegaron cerca. El 94% de los padres dieron favorables respuestas. Entonces, en este caso, se puede decir, no alcanzaron la meta y no podemos ver, no como en el caso de los estudiantes, si el promedio esconde algunos padres que no se sienten tan bien. Pero bueno, eso es lo que usted puede encontrar y las preguntas que se puede hacer cuando ve la actualización anual. Ahora vamos a ver, el segundo paso es buscar cuál es el objetivo en este tópico, en este tema de salud socioemocional. Y lo que podemos ver es que en el LCAP para el siguiente año, el borrador que hemos visto, es el segundo objetivo que trata en este tema. Las escuelas serán lugares seguros, acogedores, atractivos y de apoyo para estudiantes, padres de familia y personal. Entonces, ahí usted puede leer ese objetivo y decir, ok, dadas las necesidades que acabo de ver, ¿este es un buen objetivo? ¿Se podría enfocar de forma diferente? ¿O se podría decir de otra forma, no así? Entonces, esas son las preguntas en su análisis que se podría hacer al leer los objetivos. Si están alineados con las necesidades o si no, ¿cómo se pueden cambiar? En el tercer paso, podemos pensar o ver cuáles son las métricas para esos objetivos. Y en este caso, el distrito de Long Beach, lo que está proponiendo para el año que viene, no son cambios muy drásticos, van a seguir buscando los porcentajes de respuestas favorables en las encuestas de aprendizaje socioemocional. Para los padres, como el objetivo también menciona padres, también van a seguir usando encuestas. La meta o la métrica, vamos a decir, es que van a buscar que las respuestas favorables
vayan aumentando 2 puntos porcentuales cada año por los próximos 3 años. Entonces, si vamos a decir el 71% de los estudiantes contestaron favorablemente, la meta es que 73 en el año que viene den buenas respuestas. Y luego el año después, 75%. Es un ejemplo. Podemos ver en el LCAP para ver exactamente, pero esa es la métrica que está usando Long Beach. Vamos a ver cómo salimos este año en las tasas de respuestas favorables, y luego el año que viene queremos 2 puntos de porcentaje más, y luego 2 más, y luego 2 más. Esa es la métrica que escogió Long Beach. Entonces, aquí usted se puede preguntar, ¿esta es una buena métrica? ¿Es la métrica correcta para medir el progreso? ¿El objetivo de 3 años es suficientemente ambiciosa? Estas son las métricas y el objetivo que queremos, pensando en que tenemos grupos diversos en el distrito, se podrían hacer unos objetivos y métricas que se pueden desglosar. Esas son las preguntas que usted se puede hacer. Y al cuarto paso, se trata de ver cuáles son las acciones que está proponiendo Long Beach. Entonces, ahorita, en el borrador del LCAP, hay algunos servicios. Todavía no nos dicen cuánto van a costar. Eso hasta la próxima, el próximo borrador. Vamos a ver eso. Pero aquí estamos viendo que hay servicios comunitarios y auxiliares. Eso quiere decir como los que cuidan a los estudiantes durante el recreo, afuera, los que están a veces también ayudando en el salón, diferentes adultos que están en la escuela para apoyar, para ayudar a los estudiantes. También 2.3, la acción es participación y superación de los padres, y esto es cualquier cosa que el distrito haga para promover reuniones para los padres, para tener traducción e interpretación en las juntas. Todo eso es un servicio que el distrito está dando para ayudar a la participación y superación de los padres. Y por último, también está la justicia restaurativa, incluida como un servicio en este tema, que es una iniciativa de aprendizaje socioemocional para ayudar a los estudiantes cuando hay a veces incidentes en los salones, algo quizás una disciplina diferente, donde se trata de restaurar lo que se perdió en vez de una suspensión o en vez de correr al estudiante del salón. Entonces, estos son algunos de las acciones que están asociadas con el objetivo de mejorar, el objetivo que acabamos de leer sobre la socioemocional, la salud socioemocional de los estudiantes. Y aquí le puede otra vez preguntarse, ¿me gustan estos servicios? ¿No me gustan? ¿Qué falta? ¿Existe, estas inversiones son adecuadas? ¿Cuáles son las prioridades para los estudiantes de altas necesidades, si ellos tienen más necesidad? ¿Dónde está la ayuda extra para ellos? ¿O qué más información necesita? Y ya el último paso es ver si escucharon, si Long Beach escuchó a los que presentaron información o los que dieron opiniones en estas necesidades, en esos objetivos, en estas métricas que están proponiendo en su borrador del LCAP. Entonces puede leer qué fue lo que dijeron los que participaron. Y algunas de las cosas que sugirieron los que participaron, y debo decir que yo fui una de las personas que participó en este proceso de dar recomendaciones, y esta la primera vino del grupo con quien yo trabajo, con Public Advocates y otras organizaciones y padres.
que debemos de contratar a más personal de apoyo para llegar a unas proporciones recomendadas de consejeros, de psicólogos, de trabajadores sociales y de enfermeros o de enfermeras. También recomendamos agilizar el proceso de referencia a los centros de recursos de familia, tener estrategias para alcanzar a los que hablan español, a los que hablan camboyano, para promover los servicios, y también contratar a una terapeuta que esté certificado para proporcionar ayuda a nivel 3, que es así estudiantes que tienen más necesidad de salud mental, poder ayudarlos de una forma más profunda. Esas son algunas de las sugerencias que vimos. Y sí vimos que el distrito incluyó estas sugerencias en donde describen las sugerencias que recibieron, pero no vemos cuántos consejeros van a ser contratados el año que viene, o psicólogos, o enfermeros, o trabajadores sociales. Entonces, no estamos viendo las recomendaciones en las acciones y en las métricas y en los gastos. Aún no se ve eso. Entonces, escucharon, pero no lo están no está reflejado en las acciones propuestas aún. Entonces, aquí es donde usted puede decir, ok, si yo participé en este proceso, dar mi opinión, puedo ver mis opiniones dentro del LCAP, me siento escuchado, me siento percibido o me siento despercibido. Ahora vamos a ver el borrador del LCAP en Long Beach para ver los planes para apoyar a los estudiantes que son aprendices de inglés el próximo año. Igual pueden usar esta misma táctica para ver muchas cosas y para verlo en distintos distritos. Ok. Aquí vamos a empezar otra vez con el primer paso de ver necesidades. En el LCAP nos dicen que los estudiantes que son aprendices de inglés y los reclasificados están batallando porque la cifra para ver los que están listos para graduarse de la preparatoria, ven que entre estos grupos esa cifra ha bajado 10%. Entonces, si antes el 80% estaban listos para graduarse, ahora son 70%. Es un ejemplo. Pero sí estamos viendo menos estudiantes listos para graduarse de la preparatoria. También, entre esos mismos estudiantes, aprendices de inglés y reclasificados, los que están a punto de graduarse del octavo grado para entrar a preparatoria, también esa tasa para ver quién está listo ha disminuido por 23% en este año. Y en cuestión a la escuela primaria, estamos viendo que el nivel, los niveles que nos informan sobre los logros académicos, entre ellos, estos estudiantes aprendices de inglés y reclasificados, esas tasas cayeron también 17 puntos porcentuales. Entonces, el COVID, sabemos, es un factor. Otras cosas que quizás estén pasando, pero ahorita hay más necesidad entre los estudiantes que son aprendices de inglés y estas cifras nos indican esa necesidad. Pero otra cosa que estamos viendo es que el 56% de los estudiantes aprendices de inglés y reclasificados tienen por lo menos una D o una F. Y este es el promedio más alto entre los grupos, los subgrupos del distrito de Long Beach. Entonces, ese grupo se puede ser ahorita más necesitado, por lo menos según esa cifra de más de la mitad de estos estudiantes tienen por lo menos una D o una F. Entonces, este punto que va para arriba debería estar para abajo. Todo esto nos indica mucha necesidad. Ahora, en cuestión a cómo iban los aprendices de inglés,
qué nos dice la actualización anual. Sabemos que solo el 10% de los estudiantes cumplieron o superaron los estándares básicos comunes estatales de artes del lenguaje, de idioma de inglés, el año 2019 y 20. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, estamos viendo, para decirlo más fácil, el aprendizaje en inglés, lectura, está bajo entre los estudiantes que son aprendices de inglés. El objetivo para pasar estas pruebas fue que el 27% de los estudiantes pudieran cumplir o superar los estándares, y solo el 10% lo hicieron. Me voy a brincar, hay otra cifra aquí, pero me voy a brincar abajo, algo positivo, que sí aumentó la tasa de reclasificados. En Long Beach vimos que 24% de los estudiantes pudieron reclasificar, a comparación con el 14% de estudiantes en el estado. Entonces, eso ya indica mejores noticias. Pero igual nos podemos preguntar si estas son las metas adecuadas del año pasado. Estas son del año pasado. Pero sí estamos viendo mucha necesidad entre los aprendices de inglés. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo que existe en el borrador del LCAP de Long Beach acerca de que ayuda a los aprendices de inglés. Y el objetivo que encontramos, que está más alineado, es este número 3. Los estudiantes progresarán académicamente en los estándares básicos comunes estatales para que puedan estar preparados tanto para la universidad como para las profesiones después de graduarse de la escuela preparatoria. Esa es la meta. Hay que preguntarnos, dadas las necesidades que acabamos de ver de los aprendices de inglés, ¿este es un buen objetivo? ¿O preferimos ver un objetivo que está más enfocado en los estudiantes aprendices de inglés? ¿Ese objetivo qué debería de decir? Tercer paso. Y aquí vimos ese objetivo. Vamos a ver, bueno, a ver cómo van a medir el progreso según ese objetivo. Entonces, aquí vemos tres métricas cuando analizamos el LCAP de Long Beach. La primera es la puntuación, los resultados de las pruebas estandarizadas en artes del lenguaje del idioma inglés y matemáticas. La meta es que vean cómo salen los estudiantes aprendices de inglés en las pruebas estatales este año, que todavía no apenas están por tomar o están tomando esa prueba estatal. Vamos a ver cómo salen de esa prueba estatal. Y luego el objetivo durante 3 años es incrementar ese porcentaje por 15 puntos. Esa es la métrica que está en el borrador del LCAP. Para comparar, hay un objetivo similar para todos los estudiantes. El de agregar 15 puntos se refiere a los aprendices de inglés. Pero cuando vemos para todos los estudiantes los demás, la meta es que ellos incrementen 9%. Y la razón por la cual estamos viendo 15% a comparación con 9% es que los aprendices de inglés están más abajo, entonces tienen más para lograr que el promedio de todos los estudiantes en Long Beach. Entonces, ahí sí estamos viendo un ejemplo donde sí hay métricas que están desglosadas en cuestión a las pruebas estatales. La otra métrica es en que las tasas de reclasificación en Long Beach sean mejores que las tasas a nivel estatal. Y la última métrica es que el porcentaje de estudiantes de aprendices de inglés estén avanzando hacia un nivel competente en artes del lenguaje y del idioma de inglés. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿estas métricas son las correctas para medir el progreso entre los aprendices de inglés en este objetivo?
Los objetivos de 3 años son suficientemente ambiciosos. Y otra vez, si estas métricas y el objetivo están adecuadamente desglosados. En el cuarto paso, vamos a ver las acciones, los hechos y luego eventualmente los gastos, que va a ayudar que estos aprendices de inglés cumplan esta meta de estar listos para graduarse. Hay un servicio que tiene el borrador de LCAP, que son servicios relacionados con la instrucción. Y aquí está contratar ayudantes de maestros, ponerlos en salones donde hay aprendices de inglés, donde puedan hacer intervenciones específicas. Y la segunda acción que también vimos fue el apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés, que es la traducción, interpretación, la administración de la prueba LPAC, apoyará la participación de los padres de familia, ayuda técnica para escuelas. Hay otras cosas, ahí mismo dice, entre muchos otros servicios. También sabemos que algunos servicios se determinan a nivel escolar, entonces también lo indica el LCAP, que no todos los servicios están incluidos aquí, porque las escuelas, cada escuela individual, recibe fondos, como hablamos más al principio, para hacer sus intervenciones y programas para aprendices de inglés. Entonces, ahí usted puede decir, ok, ya vi esto, que me gusta de estos servicios, que no me gusta, que falta, esta inversión es adecuada. Si son una prioridad los aprendices de inglés en este LCAP, ¿qué más información necesito para terminar esto? Y como último paso, preguntarse igual. ¿El distrito escuchó a la comunidad, nuestras ideas, nuestras necesidades, las ideas sobre los objetivos y las acciones? Y aquí otra vez hay información sobre las opiniones que el distrito escuchó y que en el borrador lo pusieron en una lista como sugerencias de la comunidad. Entonces, una de las sugerencias fue que en las encuestas que están disponibles en español y en camboyano, no sabemos quién, cuántas personas la contestaron en español o en camboyano. Lo que sí sabemos es que el 23% de las encuestas que llenaron los padres fueron contestadas por latinos, y que el 58% de los estudiantes en Long Beach son latinos. Entonces, es importante saber si participaron los padres de los aprendices de inglés en estas encuestas. Otra recomendación que vimos que está en el LCAP, opinión que vimos, es que el LCAP solo incluye recomendaciones del comité asesor de la superintendente, o SAC, así se conoce en inglés por sus siglas. Y sí hay un representante de DLAC en el SAC, pero aquí la opinión es que el SAC tomó las aportaciones de varias fuentes e hizo sus recomendaciones, pero no hay recomendaciones específicas de estudiantes que son aprendices de inglés. Entonces, quizás aquí estamos viendo que podría haber más información en el LCAP sobre lo que el distrito ha escuchado, que es más específico a lo que opina la gente que debería de existir para apoyo para ellos, para los aprendices de inglés. Igual se puede preguntar como si es un padre de un estudiante aprendiz de inglés. Mi opinión, ¿me siento escuchada, me siento percibida o despercibida en este análisis del LCAP? Ahora vamos a ver cuáles son todas las oportunidades para influir el proceso, para influir el LCAP y las decisiones de financiación. ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades? Vamos a empezar con lo mínimo que debe de ser el distrito. Como mínimo, el distrito tiene que demostrar
¿Cómo involucró a las personas interesadas? Ellos son los estudiantes, familias, la comunidad, el personal escolar. Y los distritos tienen que hacer por lo menos estas tres cosas. Deben de trabajar con un comité asesor de padres o un comité asesor del distrito para aprendices de inglés. Aquí en Long Beach lo vemos en el trabajo que hace el distrito con DCAC y con DLAC. Esos son los comités asesores que trabajan para dar opinión sobre el LCAP. También tiene que haber un proceso formal para involucrar a estudiantes durante el desarrollo del LCAP. Y por tercero, tienen que tener dos juntas públicas acerca del LCAP y el presupuesto. Entonces, en cuestión a lo mínimo, cada distrito, incluyendo Long Beach, tiene que hacer por lo menos esas tres cosas. Aquí tenemos un cronograma que nos indica cuáles son los puntos cuando podemos hacer nuestra abogacía o debemos hacer nuestra abogacía de LCFF. Esto empieza desde marzo, desde enero o marzo, porque es cuando el estado empieza a pronosticar cuántos fondos van a distribuir a los distritos en todo el estado. Entonces, si es un año bueno, el distrito puede empezar a hacer un LCAP, a diseñar un LCAP que quizás tenga más programas. Si es un año malo financieramente y van a haber posiblemente recortes, el distrito ya empieza a pensar, okay, ¿cómo vamos a ahorrar dinero? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, eso pasa en enero a marzo. De marzo a abril es cuando hay muchas juntas con esos grupos, comités de padres, de estudiantes, y donde el distrito está escuchando las recomendaciones de la comunidad. Y este es el momento muy crítico para hacer escuchar su voz, para ser percibido. Porque según lo que escucha el distrito en estos meses, el distrito entonces va a formularlo en un borrador del LCAP, que por fortuna lo tenemos con tiempo, tenemos el tiempo para analizarlo porque en abril lo publicaron el borrador, el 15 de abril. Y luego lo que pasa en mayo es que el gobernador hace otra propuesta para todo el estado que incluye educación. La primera propuesta pasó en enero y ya que tienen más información, ya que todos hicieron sus impuestos, que ya pagaron sus impuestos en mayo, el estado puede decir, ok, ya tenemos más información y aquí está la propuesta del estado, lo que va a ir a educación. Entonces ahí los distritos ven las recomendaciones, ven su plan estratégico, ven lo que está en la propuesta para el estado y ya están listos en junio, cuando se tiene que finalizar el LCAP, cuando la mesa directiva tiene que aprobar el LCAP. Pero más importante para nosotros, la comunidad, es cuando debe de haber una audiencia pública donde nosotros podemos dar nuestras opiniones finales sobre lo que hemos visto en el LCAP, un borrador, dos borradores después. Este año también es importante porque, como mencioné más temprano, el primero de junio es cuando también tienen que presentar un plan de aprendizaje extendido al condado. ¿Cuál es el plan para ayudar a los estudiantes después de un año de que las escuelas estuvieron cerradas? Y la comunidad puede repasar y puede comentar sobre él. Bueno, ya que se votan sobre esas cosas en la mesa directiva, en julio empieza un año nuevo fiscal. El presupuesto está firmado por el gobernador. Y de agosto a octubre vemos un proceso donde el condado está revisando los LCAPs, pide por escrito algunas aclaraciones cuando tienen preguntas, y ellos, el condado de Los Ángeles en este caso, debe de aprobar estos LCAPs antes del 8 de octubre. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita, mayo y junio? Lo que acabamos de hacer ahorita, de leer y analizar el borrador del LCAP,
de proporcionar nuestros comentarios públicos en las reuniones de la mesa directiva, podemos mandar cartas al distrito, podemos hacer abogacía con los miembros de la mesa directiva, podemos usar los medios de comunicación para hacer abogacía. Y igual, si dicen que no hay fondos para hacer ciertos programas, aprovechar que hay fondos de COVID, los fondos de alivio que comentamos, y rendir cuentas sobre esos fondos, cómo se van a usar, si se podrían usar para estos otros programas que no estamos viendo aún en el LCAP. Básicamente, este es el tiempo clave, el momento, cuando el distrito está planeando para el año que viene y usted tiene el derecho de participar en estas juntas y de que su voz sea escuchada. Más específicamente, en Long Beach, puede ver cuando hay juntas en mayo, en abril, mayo y junio. Estas juntas que están así en color más fuerte son las juntas de la mesa directiva formales. El siguiente 17 de mayo, 2 de junio, que también es la audiencia pública del LCAP, que es cuando los quiero animar que participen. Y luego el 23, eso ya el distrito ya decidió y va a aprobar el LCAP. Pero todavía entre hoy y el 2 de junio hay todavía muchas oportunidades para dar sus recomendaciones aún al distrito sobre el LCAP. También, si usted participa en un comité como el Comité Asesor de la Superintendente, es un muy buen espacio para dar sus recomendaciones o las recomendaciones de gente que representa a usted. Y también, si usted quiere participar en las juntas de la mesa directiva, hay forma de mandar su comentario, de hacer su comentario, y esas instrucciones están en el sitio del Distrito Escolar de Long Beach, lo puede encontrar ahí. Ya después que esté aprobado todo, no se acaba el trabajo. Hay que monitorear la implementación del LCAP. Y también sabemos que el condado está aprobando el LCAP. Entonces, si hay algo que no está de acuerdo a usted, que está en el LCAP, puede hacer su abogacía con el condado. También, si hay alguna cosa que usted está en desacuerdo, alguna violación dentro del LCAP y usted quiere someter una queja, lo puede hacer, una queja en contra del distrito, si hay una violación en el LCAP. Y también puede usar los medios de comunicación. Si el LCAP no hizo prioridad, una prioridad suya o una prioridad importante para la comunidad y usted quiere que se sepa, usted puede también hacer su trabajo para promover su perspectiva, ya sea por los medios sociales o otros medios de comunicación más tradicionales. También hay muchos recursos, y muchos de estos recursos fueron publicados por nuestros colaboradores en Public Advocates, en ACLU y otros grupos que también trabajan en el LCAP. Entonces, no los voy a repasar todos, pero quiero que sepan que algunos están en inglés y en español. La mayoría, algunos están solamente en inglés, pero todos estos recursos contienen alguna información, mucha como la que repasamos hoy, en cómo, qué significa los diferentes partes del plan de control y responsabilidad local, el LCAP, más información más detallada sobre el CFF, la fórmula de control local de fondos y de involucramiento. ¿Cómo se están involucrando en Pomona? ¿Cómo se están involucrando en Los Ángeles? ¿Cómo se están involucrando en San Bernardino? Otras partes del estado donde los padres están involucrándose también. Y por último, les quiero dar las gracias. Desearles mucha suerte, decirles que si tienen preguntas o necesitan más recursos, no duden en contactarme. Yo soy Angélica o Angie. Aquí está mi dirección de email, y también mis colaboradores son Michael y Nicole, que hicieron esta presentación en inglés. Si la quieren ver en inglés, también tienen acceso a ella.
pero les quiero dar las gracias por su tiempo y suerte en su abogacía.